La delegación de extranjeros prepara diferentes actividades para las próximas semanas que van desde una exposición de repostería, un mercadillo navideño, una carrera solidaria o un viaje a Rute en Córdoba. La delegación de extranjeros del Ayuntamiento de Manilva, cuya directora es Laura López, ha dado a conocer las próximas actividades organizadas desde la citada área. Una de ellas se llevará a cabo este viernes 29 de noviembre. Se trata de una exposición y degustación de dulces navideños del mundo, que se desarrollará en Villamatilde desde las seis de la tarde. Esta amena actividad contará además con la actuación del coro Love to Sing. Desde la citada área se anima a toda aquella persona que lo desee a realizar un dulce típico de su país y compartirlo con las personas participantes en esta bonita iniciativa. Esta es la manera de dar a conocer la repostería de todos los países y que conozcamos más la cultura gastronómica de cada uno de ellos. Para el mes de diciembre se convoca a la ciudadanía para diferentes actividades como el Mercadillo Navideño del sábado 14 de diciembre que se desarrollará en la Plaza de los Naranjos en Sabinillas de 4 a 8 de la tarde y que cuenta con la Colaboración de los establecimientos ubicados en la misma plaza. El sábado 28 de diciembre se realiza la actividad Run for Moor, corriendo por Moor, que partirá desde la plaza del Cali y recorrerá una distancia de 6 kilómetros. Se trata de un evento solidario que dará comienzo a las 10 y media de la mañana. Esta actividad está organizada por David Hewitt y cuenta con la colaboración del área de extranjeros. Para más información pueden llamar al teléfono 677 12 97 27. ...por otro lado se propone un viaje a la ciudad cordobesa de Rute... ...esta excursión se ha organizado para el próximo 20 de diciembre... ...dentro de esta interesante actividad... ...destacamos la visita al Belén de Chocolate más grande del mundo... ...el precio es de 25 euros por persona... ...y en el mismo se incluye el transporte, almuerzo y visitas programadas... ...la salida se producirá a las 9 de la mañana desde Manilva... ...9 y cuarto desde el Castillo y 9 y media desde Sabinillas... ...todos los interesados en estas actividades... ...pueden obtener más información... a través a través del teléfono de la citada delegación 619 87 46 45 o personarse en sus oficinas en el edificio de usos múltiples en Sabinillas. La edil de extranjeros, Laura López, anima a la población a participar en estas interesantes actividades diseñadas para el disfrute de todos.